pasa, la política se convierte en político. Y yo creo que, desde un punto de vista, yo diría, de la fenomenología, de la apariencia, la cuestión de la política es casi la opuesta de la actividad intelectual. Yo estoy mucho tiempo con políticos, estoy mucho tiempo con Graciela Fernández Mejide. La política es pura exterioridad y no tiene corte, no tiene corte. Se pasa de una cosa a la otra, los políticos van de una cosa a la otra. Por eso cuando se habla mal de la política, el sentido común vulgar habla mal de la política, a mí no me parece que sea justo. ¿Vos te sentís cómoda en ese río que no se sabe cuándo? No, es que yo no hago política. Yo trabajo con los políticos, no hago política. Yo no hago política, es decir, me comprometo en un trabajo con el FREPASO, desde que se inició el FREPASO, pero en este momento yo me di cuenta de lo que es la política de un modo en que yo no me daba cuenta cuando yo hacía política en los partidos de izquierda, digamos. Me gustaría escuchar a David Viña, que hasta ahora bueno, no una quizá vez. Yo tendría que decir que en esta ocasión tan ruda no me siento en la comunión de los santos. Quiero decir que aquí hay una convocatoria a intelectuales, pero creo que tiene un fuerte adjetivo de tipo corporativo, lo que nos llevaría a discriminar entre intelectuales, fundamentalmente intelectuales sumisos, por lo menos, e intelectuales críticos. Es decir, en mi perspectiva, por lo menos... Pero no creo haber invitado a gente sumisa. Estoy como abrumado por la presencia de tantos funcionarios. Confieso, me siento un poco intimidado. Intelectuales y política, es lógico que... Sí, no, desde ya me parece totalmente legítimo desde tu punto de vista. Sí. Yo estoy dando el mío. Bueno. Y frente a eso, lógicamente, quiero señalar mi discrepancia. O por lo menos, subrayar mi punto de vista. Sobre todo en un lugar que se llama Los Siete Locos. Curiosamente, la escenografía de este lugar, que son seis, tienen todas las cabezas cortadas. Me parece especialmente significativo. Son 10, están decapitados en un lugar que se llama Los Siete Locos. Son que 10. Si por algo se caracteriza la locura, es fundamentalmente no es una enfermedad de los pies, sino una enfermedad de la cabeza. Y han sido excluidos sistemáticamente, incluso un cierto elemento, que son todas parejas y parejas heterosexuales. Yo que participo intensamente de la homosexualidad, me siento excluido. Cosas a partir de este pacto, que fue un punto de partida entre el FREPASO y el radicalismo, me remite ineludiblemente a una especie de ceremonia de reconciliación. Creo que decir que en esta reunión donde predomina funcionarios y exfuncionarios, están eludidos los negros. ¿Sí? Y por último, hablando de... Perdón, habría que David, definir, pero a mí la señora Beatriz Arlo es una persona que yo le tengo un gran respeto y realmente me duele mucho que se pare y se vaya del programa. Que no tenga esta reciprocidad, yo la escuché atentamente a ella, solicito lógicamente con toda la discrepancia. No te vayas, Beatriz, espera un ratito que vamos a incorporarte nuevamente si no tenés problemas. Porque realmente creo que podés aportar. Pero si no son monopolios del uso de la palabra. Yo no, de ninguna manera, pero de ninguno de los dos lados monopolio. Y no, pero yo esperé que se me concediera, por eso estoy diciendo que no se ha definido ni qué ser intelectual, ni qué es realmente. La participación del intelectual en la política hoy lleva riesgo, por ejemplo, de ser descalificado por funcionarios. Yo Sin creo duda, que cada funcionario. Que lo asesinen a uno, señora. Yo creo que cada funcionario debe ser calificado por lo que hace o por lo que no hace, pero no por el hecho de ser funcionario ser descalificado. Creo que es una definición. Es tan injusto descalificar a alguien por ser funcionario y entrar ahí en un desprecio de la política para la política misma, ¿cómo descalificar sus ideas que todos respetamos? Mis discrepancias hacen a la práctica de la negatividad, ¿sí? Discrepo profundamente con todas las partes, los planteos que se han hecho aquí, le estoy señalando esto, es decir, me defino por la discrepancia. Nada más. Pero sí, desde ya es un punto de partida. Decir no es empezar a pensar. Hay una cosa que planteó Viñas que me parece que no hemos discutido, que vale la pena que discutamos. Yo confieso que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que plantea Viñas. Lo que estoy terminantemente en desacuerdo es con el tono en que las plantea. Es un problema estoy de forma, querido. Yo es no me eduqué con la corrobadita descalza de Michel Soldat. Yo creo que David está verdaderamente introduciendo acá algo que tiene profundamente que ver con una discusión entre intelectuales, que de alguna manera se tiñe con la idea de estar en la televisión. Pero creo que realmente esto es una... cómo discuten a veces o muchas veces los intelectuales. También Hernández, que es un santo de este país, era un oportunista político, ¿sí? Fue sistemáticamente opositor al mitrismo y sobre todo al roquismo y al poder central en la primera parte. Entre el 72 y el 79 los amigos le dijeron
estás demasiado pasado, has levantado demasiado la voz. Entonces, en la segunda parte, en vez de hablar bien de los indios, sí, resuelve atenuar sus críticas a los indios, exaltar la campaña del 79, lógicamente, y lo demás. Quiero decir que en materia de oportunismo intelectual en Argentina, aquí nos encontramos con sabrosos, como diría Félix Luna, con sabrosos antecedentes. David, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que...? No. Les hago una pregunta realmente. ¿Qué es no, lo que... no, porque me suena interrogatorio policial. Él habla de oportunismo. Y acá no es oportunismo tomar un programa de televisión y no hacer crítica, sino golpes de efecto. Totalmente. Parece peor que el programa... Vos sabés que los golpes de efecto hacen la retórica y cada cual maneja la retórica. De todas maneras,